Polémica por gastos del gobierno en encuestas para medir la percepción de Gustavo Petro. El gobierno de Gustavo Petro destinó más de 1.300 millones para la realización de un sondeo para determinar la aceptación del presidente. El 30 de diciembre de 2023, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, hizo público un contrato del gobierno de Gustavo Petro que reveló la cifra que está invertido en la realización de encuestas sobre la gestión y percepción del presidente. Esta publicación generó gran polémica por el excesivo gasto del que algunos hablan por parte del gobierno para pagar contratistas que se dediquen a este tipo de mediciones. Adjunto a la publicación de Briceño, se publicó el contrato de prestación de servicios número 717 de 2023. En este se puede evidenciar que fueron destinados más de 372 millones para que se hagan 6.000 encuestas y 8 grupos focales para medir la gestión y percepción del presidente Petro durante su gobierno, recursos que estarán a cargo de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. La más reciente encuesta, contratada por el Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, fue dada a conocer antes de cerrar el 2023. En esta, el Centro Nacional de Consultoría, CNC, mostró cómo supuestamente la imagen del presidente Petro crecía casi 10 puntos porcentuales frente a sondeos particulares hechos previamente. Así, según el CNE, mientras un 43,8% tiene imagen negativa del primer mandatario, el 50,2% cuenta con una imagen positiva. La Presidencia de la República destinó 372.950.760 pesos para que en los próximos 2 meses se hagan 6.000 encuestas y 8 grupos focales para medir la percepción sobre el gobierno Petro. Con este nuevo contrato, el gobierno de Gustavo Petro ya se ha malgastado 1.550 millones de pesos en encuestas. Esta plata la va a derrochar la Secretaría de Comunicaciones María Paula Fonseca, escribió Briceño en su cuenta de X. Por su parte, el ex candidato presidencial y director del Partido Salvación Nacional, Enrique Gómez, criticó el gasto del gobierno y publicó el documento donde se pueden ver el pago anual de adquisición por concepto de realización de encuestas. De acuerdo con dicho documento, el gobierno habría gastado más de 1.309 millones de pesos para este fin. Colombianos, ¿a ustedes les parece sano con la realidad del país que este gobierno disponga 1.300 millones de pesos para pagar encuestas direccionadas a mejorar su imagen? El más reciente sondeo nos costó más de 370 millones. En el gobierno del cambio de Roche sigue igual, publicó Gómez en su cuenta de X. A las críticas también se sumó la de la senadora María Fernanda Cabal, que cuestionó el cambio que ha sido bandera del gobierno Petro desde su llegada al poder. Hablan de austeridad y no hacen más que malgastar el presupuesto en encuestas con el argumento de que otros gastaron mal. ¿Cuál cambio?, escribió la congresista del Centro Democrático. La respuesta del gobierno. La Secretaría para las Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República emitió un comunicado con el fin de evitar la desinformación y dar claridad sobre el contrato para elaboración de encuestas. Así, precisó lo siguiente. El contrato número 717-23 se firmó para realizar no una sino varias encuestas cuantitativas y cualitativas. Su ejecución es bajo la modalidad de bolsa de recursos y el costo de cada mención depende del número de encuestas que se realicen. La última medición realizada en el mes de diciembre de 2023 fue de 1.623 encuestas y tuvo un costo de 82.286.100 pesos. Es de resaltar que el contrato está en los precios promedio del mercado y se ha mantenido la austeridad en el gasto que ha promovido el gobierno del cambio. Por su parte, la jefe de comunicaciones de la Presidencia, María Paula Fonseca, rechazó que el gobierno haya gastado en la realización de una encuesta de más de 372 millones. Al respecto, la funcionaria recordó el decreto 717 de 2023 y comparó los gastos en la realización de las encuestas entre el gobierno actual y el anterior. Cabe recordar que en el año 2018 el gobierno del expresidente Iván Duque realizó encuestas con la firma encuestadora Invamer por un valor promedio mensual de 151.725.000 pesos, monto mucho mayor al promedio mensual que ha sostenido el gobierno del presidente Petro, que está entre los 58 millones y 62 millones de pesos mensuales, escribió María Paula Fonseca en X de acuerdo a lo comunicado por su dependencia.